Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de español segundo grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, el cual es interpretar, analizar y producir textos escritos, quiero invitarlos a todos y a todas a que nos visiten en nuestras redes sociales. En especial quiero recomendarles el sitio oficial de Educando TV, en donde ustedes pueden volver a ver todas estas sesiones. Otro sitio que quiero recomendarles es el de YouTube, Educando TV YouTube, en donde ustedes una vez más pueden volver a ver todas estas sesiones y las de mis compañeros que conformamos el equipo de Educando TV. Pues bien, hechas las invitaciones, entonces vamos a adentrarnos en nuestro tema de hoy, el cual les decía es interpretar, analizar y producir textos escritos. Bien, y vamos a iniciarlo con unas preguntas. ¿Qué recuerdan ustedes del ensayo? ¿Qué recuerdan ustedes de un poema? ¿Qué recuerdan ustedes de los textos escritos que hemos estado viendo, que hemos estado leyendo, analizando? ¿Recuerdan su estructura? ¿Recuerdan algunos pasos que yo les di, algunos consejos para producir un texto? Bueno, pues hoy vamos a recordar y voy a hacer un énfasis en la interpretación de un texto, en el análisis de un texto y en la producción de un texto escrito. Y vamos a empezar pues con este libro que les traje, que ya les había yo presentado. Es Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. Es un escritor español de lo que ahora se llama el Siglo de Oro español. También existe películas, obras de teatro, óperas, cuentos, en fin, que este libro, este texto, ha inspirado a muchos otros creadores para producir todo lo que ya mencioné. Y bien, entonces vamos a empezar con, por ejemplo, una interpretación del texto. ¿Cómo sería una estrategia de lectura? Bien, de este libro, por ejemplo, el primer paso que yo sugiero en una estrategia de lectura es explorar. Explorar el libro. Ver el título, abrirlo, echarle, les voy a decir de qué se trata, explorar. Explorar tiene que ver con dos cosas, hojear y hojear. Eso es explorar. Entonces, lo primero que es hojear es echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo al libro. Vamos a ver el título, el subtítulo. Le echamos una ojeada rápidamente a la presentación. Vemos la contraportada. Buscamos dónde está el índice. ¿Cuántas páginas tiene? Eso es echarle un ojo. Eso es hojear. Ahora, la otra palabra que es hojear con H ya es un poco más profundo. Ya nos vamos a detener y entonces ahí sí vamos a ver los nombres de los capítulos, la presentación. Por ejemplo, en esta presentación dice, la presentación la hizo Mario Vargas Llosa y dice, una novela para el siglo XXI. Hay otro texto que lo escribió Francisco Ayala y se llama La Invención del Quijote. Un texto más que se llama Cervantes y el Quijote. Otro texto denota al texto. Y luego también trae un glosario, una edición y notas de Francisco Risco. Ven, yo ya pasé de hojear, de echarle un ojo, ahora sí hojear hoja por hoja, y enterarme de qué se trata
Don Quijote de la Mancha. Como ustedes pueden darse cuenta, es un libro muy grueso. La verdad es que pocos hemos leído a Don Quijote de la Mancha porque es un libro muy grueso. Usualmente lo que hacemos es leer el primer capítulo, leer el segundo, a lo mejor una página del desarrollo, y luego nos pasamos al final. Conozco pocas personas que hayan leído completo Don Quijote de la Mancha. ¿Alguien en el estudio ha leído Don Quijote de la Mancha completo? Bueno, uno de mis compañeros lo ha leído, muy bien. Y bueno, entonces esa es la primera estrategia de lectura. Ojear, que es echarle un ojo al libro, y ojear detenidamente al libro. Muy bien. La segunda estrategia de lectura que yo recomiendo, bueno, vamos a quitarlo con esta, es reconocer. Reconocer tiene que ver más con elegir un capítulo o un apartado. Vamos, voy a elegir uno, a ver cuál. Voy a abrirlo y dice Sancho, el cura y el barbero. Lo abrí y entonces se trata de pasar el dedo de un lado a otro para ver cuáles son las palabras repetidas y para ver si puedo ir entendiendo. Entonces paso el dedo, no, no, dijo el barbero, Sancho Panza. En este momento no estoy tratando de entender el significado del texto. Simplemente estoy reconociendo las palabras, reconociendo las oraciones, reconociendo los párrafos, y entonces sigo con mi dedo y luego de corrida. Quedaron admirados los dos, Sancho Panza, Don Quijote, Dulcinea. Él dijo que iba escrita, metió la mano en el seno, Sancho Panza. Cuando Sancho vio que no se hallaba el libro, visto lo cual por el cura. Esa es la primera parte. Ahora, vamos a volver a pasar el dedo, pero más detenidamente, sobre un párrafo. Y lo vamos a leer completamente. No, no, dijo el barbero. Sancho Panza, si vos no decís dónde queda, imaginemos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena. Bueno, al pasar ya el dedo y empezar a leer, nos damos cuenta que en la acción está involucrado Sancho Panza, un barbero, y están discutiendo acerca de un caballo. Bien, el segundo párrafo, otra vez con el dedo, es: no hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robó ni mató a nadie. A cada uno mate su ventura, oh Dios, que lo hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta mañana muy a su sabor. Y así nos vamos entonces reconociendo con el dedo las palabras que conocemos. Las que no conocemos en este momento es, sugiero que hay que recurrir al diccionario, ya sea físico o al diccionario electrónico. Les quiero decir que este libro está editado por la Real Academia de la Lengua Española. Y bueno, esta academia también tiene un sitio en la web donde ustedes pueden consultarlo para saber el significado de cualquier palabra. Entonces, si encuentran en un texto palabras que no conocen, siempre pueden consultar el diccionario electrónico de la Real Academia de la Lengua Española. Muy bien, pues entonces ya pasamos entonces de la segunda estrategia de lectura. Ahora yo sugiero otra, el cual ya es un poco más profundo, el cual es analizar. Y vamos a empezar analizando de esta manera. Bien, uno, analizar el título
¿Cuál es el título? Don Quijote de la Mancha. Voy a buscar un plumón que escriba mejor porque creo que no van a ver. A ver, miren, este se escribe bien. Don Quijote de la Mancha. Este es el título. Voy a volverlo a escribir para que se vea. Bien. Ahora, ¿quién es el autor? El autor es... Autor, vamos a poner. Autor. Entonces, ¿cuál les decía yo que es? Don Miguel Cervantes de Saavedra. Vamos a poner Miguel Cervantes de Saavedra. Miguel Cervantes. Pueden ir copiando todo del libro, ¿eh? Para que no se les haga difícil. Digo, no se lo tienen que aprender de memoria. Miguel Cervantes de Saavedra. Si les queda alguna duda, aquí está el libro. Entonces, por ejemplo, aquí nada más dice Miguel de Cervantes. Pero usualmente lo conocemos como Miguel Cervantes de Saavedra. ¿Quién lo editó o en dónde se editó, por ejemplo? Bueno, yo les decía que este lo editó la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Lo van a encontrar así en muchos libros y en la red también, como la RAE. Ahora, esta es una edición especial del cuarto centenario. O sea, este libro tiene más de 300 años editándose. Imagínense. Ahora, por otra parte que ustedes tienen para analizar es el índice. Tiene que recurrir al índice. Aquí en el índice, vamos a ver. En el índice ustedes pueden ver cuántos capítulos tiene. Vamos a ver aquí cuántos capítulos tiene. Bueno, les quiero decir que este libro, por su grosor, tiene muchos capítulos y está dividido en pasajes. Primero está dividido en dos partes. Está dividido entonces en dos grandes apartados. Esto nos va dando una pausa para saber cómo está estructurado un libro y cómo está estructurado un texto. Entonces, está dividido en dos grandes partes o capítulos. También se pueden llamar pasajes. Después de estos dos grandes capítulos, Miguel Cervantes de Saavedra vuelve a hacer una subdivisión, por lo que me estoy dando cuenta en el índice. Y bueno, el último capítulo dice que es el capítulo 58. Imagínense ustedes, después de dividir en dos grandes capítulos, él lo vuelve a dividir en otros 58 subcapítulos. Les digo que todo esto es importante analizar porque nos vamos dando cuenta de la estructura de un libro y la estructura de un texto. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante todo esto. Muy bien. ¿Qué otra cosa creen ustedes que nos falta en este análisis? Pueden pensar, porque a lo largo de todas las sesiones leímos muchos textos, analizamos muchos textos. Bueno, ahora podemos pasar a la estructura de un texto. Vamos a pasar entonces. Ya vimos las estrategias de lectura, ¿verdad? Y ahora vamos a ver entonces, va a quedar un poco azul porque el plumón era azul, pero ahorita se va a quitar. Muy bien. Entonces, como yo les decía, ahora vamos a ver la estructura de un texto.
¿Recuerdan ustedes cuál es la estructura de un texto? Vimos muchos en este ciclo escolar, en estas sesiones. Vimos ensayo, vimos poesía. ¿Recuerdan cuál es la estructura? Les quiero decir que, en lo general, hay una estructura básica, que es la primera introducción. ¿Y qué hacemos en este texto? En la introducción. Bueno, pues ahí introducimos al tema. Les voy a leer un poco un texto que escribí y que está publicado en la revista El Comején. Es un número dedicado a la música. La maestra Elisa Ramírez me hizo favor de invitarme. Y les voy a leer la introducción. Un pedazo para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa en una introducción. A través de todos los periodos del arte, empezando con el arte primitivo de las egipcias, pasando por la voz inigualable de María Callas y terminando con el acto performativo de Mariana Abramovic, las mujeres, magníficas entusiastas de todos los procesos artísticos, han sido partícipes en todas las disciplinas de las bellas artes, especialmente en la música. Ya sea como compositoras, concertistas, cantantes, conductoras de orquesta, como innovadoras de numerosas formas de expresión artística o con contribuciones significantes a las bellas artes. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la historia de la música ha minimizado sistemáticamente la participación de la mujer en la música. Bien, entonces, ¿qué hacemos en una introducción? Bueno, en una introducción lo que hacemos es introducir al tema. ¿Cuál creen que es el tema del que estoy escribiendo? Ahí hay varias palabras. Mencioné a las mujeres y mencioné a la música. Entonces, en esta introducción, yo estoy hablando del papel de la mujer en la música y cómo su participación ha sido minimizada por los hombres. Y eso es a través de la historia de la música, es lo que se ha descubierto. Entonces, yo introduzco al tema que es el papel de las mujeres en la música. Y es usualmente lo que pasa en un texto introductorio o en la introducción de un texto. Introduce uno al lector, al tema que uno va desarrollando. Muy bien, pues entonces, después de la introducción, ¿qué va después de la introducción? ¿Recuerdan? Va el desarrollo es lo que usualmente continúa. Muy bien, desarrollo, aquí hay un poco de plumón, pero lo voy a borrar bien para que ustedes puedan ver bien. En el desarrollo, ¿qué pasa en el desarrollo? Bueno, por ejemplo, en este texto que yo les escribí, lo dividí en cuatro apartados. Les voy a leer los apartados para que ustedes sepan. El primero se llama La mujer enclaustrada. Voy a escribir, pero voy a buscar un plumón que pueda escribir bien. Entonces, en mi desarrollo, yo puse, el primer apartado se llama La mujer enclaustrada. El segundo apartado, yo lo nombré La mujer y la música en el nuevo continente. ¿De qué continente creen que estoy hablando? Pues de las Américas. De las Américas, o sea, de la Nueva España. Y luego el otro apartado, yo puse la mujer en la música mexicana.
la mujer en la música mexicana. Y por último, el otro apartado, ahí sí ya puse el nombre de mi ensayo, que es En Oaxaca, las mujeres cantan. En Oaxaca, las mujeres cantan. Muy bien, pues este fue mi desarrollo. La mujer enclaustrada, la mujer en la música en el Nuevo Continente, la mujer en la música mexicana y en Oaxaca las mujeres cantan. Ahí desarrollé todos los aspectos que históricamente están relacionados con la mujer y la música. Muy bien, y entonces el tercero es la conclusión. Vamos a ponerlo aquí, es la conclusión. En esta conclusión les voy a leer rápidamente la conclusión a la que yo llegué en mi texto. Dice, les voy a leer rápidamente. A estas vocalistas femeninas oaxaqueñas, vistas con una mirada peyorativa en algunos círculos académicos, habrá que valorarlas, reconociendo el trabajo que cada una de ellas aporta a la construcción de un Oaxaca musicalmente diverso. Entonces yo hago la conclusión de que en Oaxaca las vocalistas oaxaqueñas como Lila Downs, Alejandra Robles, Ana Díaz, Georgina Meneses, Susana Har, son valoradas en cierto ámbito, pero en el ámbito académico no. El ámbito académico mira a todas estas cantantes de una manera peyorativa. Las considera menores, no las considera músicas completamente. Y que entonces hay que cambiar esa manera de ver a estas intérpretes oaxaqueñas. Esa es mi conclusión. Pues bien, entonces lo último que me falta decirles es los pasos para escribir un texto. Los pasos para escribir un texto siempre, en lo general, son investigar, ya saben, tienen que investigar un tema, cualquier tema del que vayan ustedes a escribir para producir un texto, tienen que investigarlo, porque siempre hay una historia de las ideas o del tema. El segundo sería registrar la información. Recuerden que hemos hecho mucho énfasis en las fichas bibliográficas, hemerográficas, de resumen y de trabajo. Una vez ya que hicimos esto, ya es momento de sentarse a escribir dentro en la computadora o en el papel. Ahora, les voy a dar un consejo rápidamente. Cuando yo me enfrento a un texto, usualmente, pues no sé cómo empezarlo, no sé por dónde empezar. Y lo que yo hago es tirar las ideas en una hoja blanca y de ahí desarrollarlas. Por ejemplo, voy a escribir acerca de las mujeres y pongo mujeres en la hoja blanca. Y después quiero escribir acerca de la música, ¿verdad? Pues pongo en la hoja blanca música. Y después quiero escribir acerca de las mujeres y la música en México. Pues pongo México. Y entonces, a partir de esas tres ideas en mi hoja blanca, yo empiezo a desarrollar cada idea. Por ejemplo, mujeres, y pongo el rol de las mujeres. Música, ¿qué tipo de música? Pues voy a la música vocal. México, ¿en qué parte? Oaxaca. Y entonces, después, en la hoja blanca, empiezo a desarrollar cada idea. Y es así como yo me enfrento al papel, a la hoja en blanco, ya sea en la computadora o la que esté enfrente a mí. Les aconsejo que hagan eso, escriban una palabra, que es una idea, un concepto, y lo empiezan a desarrollar. Pues bien, hicimos énfasis entonces en la interpretación, en el análisis de textos escritos, y les di unos pasos, sugerí unos pasos rápidamente para que ustedes puedan producir un texto escrito. Por mi parte, me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Le agradezco mucho a mi compañero David
Le agradezco mucho a todo el, los compañeros de Educando TV, al equipo de producción. Y bueno, pues, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta pronto.